Y sí, yo creo que las cosas las fueron de nivel, subir de intensidad esta noche aquí en la Arena San Juan. Sí, yo creo que eso salió de control, yo creo que eso no es lucha. Para mí, la primera vez que me enfrento en una lucha extrema, algo nuevo para Jesse Ventura. Pero no me rajo, ¿saben? Yo creo que esa lucha he preparado al 1000%. Lo he mostrado poco a poco, con hechos, no con tantas palabras. No puedo decir tanto. Simplemente arriba del ring me partí la madre con un verdadero cabrón. Digan lo que digan, me vale. Yo me puedo partir la madre. Podrían ser los mejores regalos para tu madre, la que llamas lo chiquitamente, que acaba de cumplir recientemente en el de conocimiento. Quiero desnudar el retiro de tu familia y la cabellera de Pertinela. Sí, hoy justamente 2 de junio se cumple 2 años de mi madre, Pasión Cristal, la cual sigo extrañando. Creo que cada triunfo, cada logro, cada lucha siempre va dedicado a él con mucho cariño. Creo que él fue el que me empezó en este hermoso deporte, a él le debo todo. La verdad que estoy muy feliz y este triunfo en contra de Pimpinela, sea cual sea el resultado, daré lo mejor de Jesse Ventura, porque aquí está hecho una shota de verdad. ¿Cómo es convertirme en el exótico de ser? Yo creo que voy haciendo muy bien las cosas. Tengo muchos rivales, eso me gusta mucho. Siento que voy haciendo muy bien las cosas, pese a que dicen que me han hecho las redes sociales, que me ha hecho el internet. Creo que no me ha hecho internet. El internet es una popularidad. La lucha libre es otra cosa. Quisiera que no se te suba un ring y a ver si aguantan un poquito. Critican por criticar, lo siento mucho, yo soy feliz mientras ustedes siguen ladrando.